La vida lo dirá. No te hagas más la víctima. No te hagas más la víctima. Ponte en plan arreglar tu casa, pintar tu casa, salir adelante, triunfar con los 4, con los 5 y con los 6. Y veremos qué pasa al final del camino. ¿Está bien, mi amor? Besitos, suerte, cosas buenas para ti. Igual que para René de Calle 13 con su nueva mansión de 5 y punto pico millones de dólares. ¿Pero qué es lo que tú quieres que yo te diga? ¿Eh? Dime qué es lo que tú quieres. Chisme, 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 que la gente quiere chisme. Chisme, 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 que la gente quiere chisme. Bueno, habla con la diosa de Semer. Maestro, llame a mi ahijada que ahora está en fase terminal y en terminal aérea, me refiero, porque hizo una directa desde el aeropuerto. No sé, bueno, porque ahora el aeropuerto le queda cerca también. O a lo mejor está de botera, como ya tiene carro. Tú sabes, a lo mejor está tirando su viajecito de la terminal 2 a los lugares de La Habana. No sé, porque como también... Sandy, ya está claro, no te metas más con la diosa. Déjala tranquila, ya ella dejó la venta de utensilios sexuales. ¿Y ahora es botera? A lo mejor ahora está, tú sabes, sacando un dinerito. ¿O está revendiendo el wifi? No, ninguna, ella no está en ningún negocio raro. La diosa se ha molestado, caballero, porque dice que yo la he puesto en evidencia al yo preguntar cómo una mujer que lleva 5 años censurada, sin poder trabajar, aplastada, según su propia historia, la historia que hemos conocido, la diosa dice que yo la estoy chivateando por preguntar cómo una persona que ha tenido el cuadro clínico tan caótico a nivel laboral, a nivel de censura dentro de Cuba, en los últimos 6 meses se compró un carro y ahora se compró una casa. Dice la diosa que yo cuestione eso, la pone a ella en el ojo de la tormenta y le estoy tirando la policía para arriba. Diosa, y cuando tú saliste, tú misma, con tu propia mano, mostrando el portal de tu casa, lo grande de tu casa, contándole a la gente que te habías comprado la casa, mi amor, ¿no pensaste que al tú poner eso en las redes, eso podría traer algún tipo de repercusión y eso podría ponerte en el ojo de la tormenta? Porque además, diosa, tú me quieres decir a mí que una mujer como tú, que es frontal, que es valiente, que no se calla, que habla y dice lo que siente, que critica al sistema, no estás ya en el ojo del huracán al comprarte un carro, vender 2 casas, comprarte otra, como dices que hiciste. ¿Tú crees realmente que ellos no están mirando lo que tú estás haciendo y cómo es que lo haces? De verdad, diosa, es culpa mía. ¿Verdad que sí? Y si tú quieres que se calme todo porque te crea conflicto, ¿qué haces 3 días haciendo directa, hablando de mí y haciéndote la víctima y diciendo que yo te estoy tirando la policía para arriba? ¿Tú sabes lo que tú quieres hacer, Dios? Tú quieres que la gente te deje de atacar. Tú quieres que la gente te deje de decir lo que la gente te está diciendo. Y por eso ahora tú quieres virar la tortilla, manipular a la gente, haciéndote la víctima, saliendo a llorar. Yo te voy a decir algo, y tú misma lo has dicho en innumerables ocasiones. Este programa es de eso. Este programa es para eso. Te tocó a ti, diosa, qué pena. Ahora te tocó. Le ha tocado a todo el mundo. Ahora te tocó a ti. ¿Y por qué si yo hablo de la casa de René de Calle 13, de la casa de Alexander Delgado, hablo de Julián Oviedo, hablo del Micha, hablo del Chacal, hablo de todos, por qué de ti no voy a poder hablar y tengo que dejar pasar así, haciéndome el ciego, que tú, censurada, sin poder trabajar, vives mejor que nadie, vives mejor que los que trabajan todos los días? ¿Por qué, diosa? A ver, dímelo, ¿por qué? Qué pena, hija, que te moleste. Ahora, yo lo que sí te voy a decir algo. Tú no me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer en el programa. Tú no me vas a marcar a mí la línea editorial en este programa. De haz una encuesta, haz otra, pregunta esto, pregunta otro. Pregúntalo tú.
Pregúntalo en tus redes tú. Haz tus encuestas tú. Yo no te llamo a ti para decir, Dios, averigua por mí qué piensa la gente. Yo nunca te he pedido nada. Yo nunca te he exigido nada. Yo nunca te he dado nada a cambio de nada, Diosa. No tienes por qué hacerlo tú. Estás picada, estás dolida, estás molesta. Mami, te jodes. Ya lo dice el eslogan de este show. Si no te gusta, te jodes. Lo lamento mucho que esto sea así. Lo lamento mucho que esta niña no acepte cuero, no acepte broma, no acepte ningún tipo de cuestionamiento. Ella quiere que todo el mundo le diga qué linda eres, qué bueno cantas, qué grande, qué maravillosa. Eres única, eres una diosa. Lo eres, eres maravillosa, eres valiente, eres talentosa, tienes tremenda voz, tienes tremendo talento, pero también eres muy bruta, diosa. Te lo digo desde aquí. Eres muy bruta y te manipulan muy fácilmente la gente que tienes a tu alrededor. Y lo que estás haciendo, al final de la jornada, la única víctima de todo esto serás tú misma. Ahora que tú quieres quitarme el público y virarlo para ti, para demostrar que yo, que soy una persona injusta, que soy. Tú puedes decir lo que tú quieras. Súmate a la cola, a la rumba de la gente que dice lo que quiera de mí. A mí no me importa. Te repito, yo no te voy a destruir. Yo no te voy a atacar. Yo no voy a atentar contra lo que creé. Porque cuando a ti ni Jorge Junior, ni Tania Pantoja, ni el Centro de la Música, ni nadie te prestaba atención, nosotros hicimos de ti la figura mediática que eres hoy. Gánate la vida como puedas. Lucha tu yuca, Taíno. Y te digo algo más y te lo digo en público. Tu gira no está cancelada. Tu gira está en manos de los empresarios que desde el principio han tenido el encargo de traerte, de tramitarte la gira, de gestionar tus presentaciones. Esos empresarios siguen con toda la gira y siguen con todos los preparativos. Eso no tiene que ver conmigo. Puedes llamar a esos empresarios y preguntarle, a pesar de todo lo que tú has dicho y de lo que tú estás haciendo, si yo he levantado el teléfono para decir, oye, cancela a la diosa. Oye, saca a la diosa de circulación. Yo no hago eso, diosa, ni lo voy a hacer. No tengas más miedo, que se te ve aterrada de no poder venir a Estados Unidos. Por mí no va a quedar. Te doy mi palabra, por mí no va a quedar. Los empresarios se encargarán de tu gira, tú te encargarás de darle al público lo mejor y el público se encargará de irte a ver porque te quiere ver o porque necesita verte.